La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes con todas. Muy buenas tardes con todas y todos. Estamos por iniciar el ciclo de webinars de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Agradecemos poder esperar unos 2 minutos para que los asistentes estén a la plataforma. Les pido de forma especial que mediante el chat que se ubique en la parte derecha de su computadora puedan mandarnos por el chat una confirmación de que sí nos están escuchando con un mensaje de sí, por favor. Les agradecemos. Muchas gracias al asistente Darwin, a Stalin y a Fabián por darnos su respuesta positiva de que sí están escuchando y sí está saliendo el audio. Vamos a esperar 2 minutos e iniciaremos este ciclo de webinars y conversatorios de la Facultad de Comunicación Social. Buenas tardes con todos y todas. En nombre del decano Dimitri Madrid, la subdecana María Eugenia Garcés y la Unidad de Comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, les damos la más cordial bienvenida a este primer conversatorio de comunicación en tiempo de coronavirus, como parte de nuestro proyecto de educación en línea. A continuación, les daremos las siguientes recomendaciones mínimas para aprovechar este conversatorio. Mantener apagados los micrófonos y cámaras, por favor. Todo el proceso lo realizaremos a través del chat, por eso las cámaras serán desactivadas. Usar altavoces tipo diadema para disminuir el ruido externo. Para la sección de preguntas, se utilizará el chat ubicado en la sección inferior derecha. Esto lo pueden hacer durante todo el desarrollo del conversatorio y nosotros sistematizaremos sus preguntas. En esta ocasión, nos acompaña Tomás Quevedo, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Central del Ecuador. En este momento, vamos a dar paso al magíster Tomás Quevedo para iniciar el conversatorio digital Situación laboral en la pandemia del COVID-19. Políticas de gobierno y afectaciones. Tomás, bienvenido. Bueno, primero buenas tardes a todos, a todos los que se han conectado a esta transmisión. Es importante, digamos, quiero empezar señalando, digamos, lo extraño que en una primera instancia es tener o estar desde una forma virtual dando una charla que, claro, pero a la vez es la oportunidad en el aislamiento, vamos a acompañarnos, estar juntos y sobre todo seguir pensando prioridades y perspectivas a una crisis civilizatoria tan grave y tan profunda que nos está llevando, a los que nos está llevando, digamos, la pandemia del COVID-19. Agradezco la invitación de la facultad y en primera instancia quisiera señalar que voy a intentar tratar
el tema del trabajo y la pandemia, es decir, en una relación simbiótica entre esos dos elementos, pues ya vemos que el panorama actual, digamos, de lo que ha pasado, digamos, con la crisis de salud, está afectando directamente a lo que sería la dimensión del trabajo en la vida social. Quisiera empezar por señalar uno de los primeros elementos, y es cuáles son las causas sociales de la pandemia. Y quiero arrancar desde ahí porque ha habido un conjunto de rumores, de cosas que se han dicho socialmente, que tienen que ser combatidas, y combatidas en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque la pandemia no es un castigo divino, la pandemia no es una especie de, digamos, de virus construido artificialmente en un laboratorio para desarrollar una guerra biológica, sino que la causa principal planteada por algunos epidemiólogos en relación con el virus es la relación que el ser humano ha establecido con la naturaleza, ¿no? Y especialmente el primer punto que ustedes pueden ver en la diapositiva, que está relacionado con la expansión acelerada de las fronteras productivas hacia zonas de biodiversidad desconocida. Como ustedes pueden ver en la foto, o sea, cuando el ser humano expande sus fronteras productivas hacia las zonas selváticas, esto ya pasó con el ébola en África, ciertos animales que viven en esos ecosistemas salen a buscar nuevos espacios, y en esa interacción con los seres humanos, pues los seres humanos se ven, digamos, afectados por enfermedades que hasta este momento pueden ser desconocidas. Es decir, la pandemia tiene un origen eminentemente social. Y por otro lado, tiene que ver directamente con los hábitos de consumo que están relacionados con la fauna silvestre. Es decir, gran parte de platos típicos de todo el mundo se relaciona con el consumo de animales de la selva, o como decimos acá en el Ecuador, de animales de monte. En chiste y en serio, la idea de la sopa del murciélago en China y la comida del murciélago es uno de los elementos, los detonadores principales de esta pandemia, ¿no? Entonces, creo que hay que plantear, o partir de esos dos puntos, entender que la pandemia está relacionada directamente con la expansión de las fronteras productivas que desarrolla el ser humano, y por el otro lado, con los hábitos de consumo que tiene el ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Que el ser humano está en el centro de las causas de lo que está sucediendo en los actuales momentos. Lo otro tiene que ver, digamos, directamente con la interconexión global en la que nos encontramos en estos momentos, ya que esta interconexión, y especialmente, digamos, los vuelos internacionales, han sido los espacios de aceleración de la movilidad y, por tanto, de la expansión del virus. Recordemos que muchos países estaban en etapa de vacaciones en estos momentos, y muchos turistas fueron a Italia, fueron a China, y fue en esos espacios de interacción donde el virus fue trasladándose de un lugar a otro. Recordemos el primer caso ecuatoriano, y por qué Guayaquil se convierte en el epicentro de la pandemia en el Ecuador, es porque fueron turistas, en algunos casos, o migrantes que estaban regresando hacia la ciudad de Guayaquil, los que estaban, digamos, relacionados ya con el virus antes de llegar a nuestro territorio, y en esta acelerada interconexión global que tenemos. Y obviamente, ya cuando la crisis estaba desatada, de cierta manera, los intereses económico-productivos que están detrás de grandes grupos económicos y de grandes consorcios, de cierta manera, tuvieron en una primera instancia una negativa a cerrar a tiempo o de forma adecuada sus negocios, y por tanto, digamos, también hay un factor económico que está latente ahí. Entonces, quería empezar con eso para dejar sentado de manera clara que la pandemia tiene una causa social, y esa causa social es el ser humano actuando en el mundo. Es decir, esto no es un castigo divino, esto no es una teoría de la conspiración, sino esto es parte concretamente de una interacción entre el ser humano y la naturaleza. En un segundo momento, digamos, esta pandemia ha logrado mostrar y ha evidenciado las profundas falencias de los sistemas públicos de salud en todo el mundo. Pero esos sistemas de salud deficientes, desatendidos, tienen un elemento que es profundo y que está relacionado directamente con la estructura económica, y de manera especial con la aplicación de un conjunto de medidas económicas que nosotros conocemos como neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo, básicamente, en una definición muy general, es la sociedad convertida en mercado. Entonces, en esta sociedad convertida en mercado,
productos comerciales deben tener la menor vigilancia de los gobiernos. Es decir, el gobierno solo tiene que modificar las normas constitucionales y legales para que el capital pueda reproducirse, para que los banqueros, para que los comerciantes, para que los exportadores, para que los importadores puedan seguir teniendo sus flujos de capital y básicamente asegurar y fortalecer los aparatos represivos del Estado. ¿Qué quiero decir con eso cuando decimos que el gobierno no interviene en los asuntos comerciales? Básicamente que se encarga del fortalecimiento de los aparatos represivos y de la creación de leyes. Por otro lado, está la creencia bastante compleja, cayendo al traste, que el individualismo crearía mayores beneficios. Es decir, el neoliberalismo nos dice, si tú emprendes, si tú sales adelante tú solo, tú puedes generar beneficios para otra gente. Ahora nos damos cuenta que esas personas que creían en el individualismo como principio fundamental de la vida, pues se han quedado aisladas, porque esta pandemia nos lleva a pensar y a repensar nuevamente los vínculos sociales y sobre todo la comunidad como un espacio de reproducción y de cuidado social. Y claro, y en esta lógica de no intervención del gobierno, los neoliberales nos plantean que las cosas tienen que encontrar su equilibrio por sí mismas. Es decir, que el precio de la harina se regulará a sí misma, que no necesitamos que lo controlen. Es como lo que pasó con las pruebas del costo de producción de una prueba rápida, no está más allá de los $11. ¿Y cuánto vale en el mercado? Más de $100. Ese es el equilibrio del que nos hablan los neoliberales. O sea, es el equilibrio del mercado, es el equilibrio donde el capital y los grandes grupos económicos multinacionales ponen, digamos, en el centro la ganancia como principio de esa regulación. Claro, y bajo todos esos principios nos venden la idea de que el Estado no debe intervenir, ¿no? De que el Estado solo está ahí para vigilar y para castigar, de cierta manera, a las personas que transgredan las normas socialmente establecidas. En ese marco, como ustedes pueden ver acá, ¿cuáles son las cuatro principales políticas neoliberales? Ojo, a pesar de que la retórica neoliberal dice que el principio fundamental es la reducción del rol del Estado controlador, ninguna de estas reformas, como lo plantea David Harvey en varios de sus textos, sobre todo en la breve historia del neoliberalismo, ninguna de estas reformas podría hacerse sin la intervención del Estado. Una de las políticas principales que nos proponen las políticas neoliberales es la privatización. ¿Qué es la privatización? Básicamente que los servicios y empresas públicas puedan ser administradas por empresas privadas. Ahora, en el gobierno actual, a esto le han llamado un proceso de monetarización. Es decir, por ejemplo, lo que se ha querido hacer con CNT. Que CNT es una de las empresas públicas más Ecuador y que ahora, de cierta manera, ha sido o ha intentado ser puesta en el mercado para que sean entidades privadas, ya no acumulación estatal, sino acumulación privada, la que maneje esa empresa. Es decir, lo más importante es que lo público no funcione y como lo público no funciona, debemos privatizar. Pero ahí siempre debemos preguntarnos una cosa, ¿por qué lo público no funciona? Y ahí salta a la luz una respuesta que es importante. Lo público no funciona porque el rol del Estado ha sido dejar de invertir en salud, ha sido dejar de invertir en vivienda, ha sido dejar de invertir en educación. Claro, si tú dejas y descuidas el presupuesto del Estado en esos tres sectores, obviamente van a decir que esos sectores necesitan ser privatizados y funcionan mal porque lo público es deplorable, porque no ha habido inversión en esos espacios. El segundo punto tiene que ver con la reducción del rol del Estado. Como les decía, esto es lo que nos venden muchísimo los ideólogos neoliberales. Básicamente implicaría que el Estado básicamente crea normas jurídicas que permitan la liberalización mercantil y la represión. ¿Qué me refiero con liberalización mercantil? El Estado garantiza que en este caso países firme tratados de libre comercio, que en este caso las leyes beneficien a la reproducción del capital, que las leyes beneficien a las inversiones especulativas, ¿no es cierto? Y que permitan el libre flujo de estos capitales sin ninguna retaliación. Y la represión, pues nosotros hemos visto que en los meses anteriores a la pandemia, lo que hizo el gobierno fue fortalecer el aparato represivo del Estado. Después de octubre, ustedes recordarán que a todos los policías y los militares les dieron un bono extra. Y después de ese bono extra, el gobierno destinó un importante fondo
para comprar gases lacrimógenos y para comprar equipos, ¿no es cierto? Especialmente equipos de antimotines, ¿no? Es decir, hay ahí como un conjunto de elementos que son importantes tener en cuenta. Es decir, el Estado construye leyes, construye normas que le permiten al capital reproducirse, pero por el otro lado también fortalece lo que son los aparatos de la represión. El tercer elemento fundamental de las políticas neoliberales está relacionado con lo que llamamos como la desregulación financiera. Es decir, que no haya ningún control a los flujos de capital y que los bancos y los capitales financieros tengan la libertad de acción absoluta. Es decir, que los bancos hagan lo que les dé la gana. Ese es el principio fundamental de la desregulación financiera. Y esto nos lleva a uno de los problemas fundamentales, que es la liberalización de los... Es decir, que no haya un control sobre el precio de los productos que son de consumo básico, pero tampoco de los que son de consumos de bienes suntuarios. Es decir, el problema central con estas tres políticas es que los más afectados siempre van a ser los sectores populares. Y la última política neoliberal, ustedes pueden ver en la parte final, es el recorte del gasto social. El recorte del gasto social es quizá uno de los pilares que está más relacionado en estos momentos con lo que estamos atravesando y la actual crisis en el sistema de salud. El recorte del gasto social implica la reducción del presupuesto del Estado para salud, vivienda y educación, principalmente. Es decir, en el Ecuador hace tiempo ha dejado de haber políticas eficientes de vivienda. En el Ecuador se bajó cerca del 31% del presupuesto en salud desde el año anterior. Y pues la educación siempre ha sido la última rueda de coche para el actual gobierno. Es decir, políticas, digamos, no son nada sin sus principales impulsores. ¿Quiénes son los impulsores de estas políticas? Pues organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y como el Fondo Monetario Internacional. Dos personajes o dos grandes instituciones financieras que desde hace varios años atrás han venido rondando, digamos, nuestros territorios y nuestros países. Quería dejar sentado estos principios porque a partir de estos principios económicos o de este modelo económico es que tendríamos que entender, digamos, ciertos elementos de la que estamos atravesando. En este sentido, ahora voy a intentar abordar lo que significaría el tema del trabajo. Y el trabajo, dando así como algunos elementos generales y un intento de definición sobre este, implica primero que el trabajo es el centro de la vida. Es decir, pregúntense ustedes, todos y todas las asistentes, ¿qué haríamos si no trabajamos? Yo suelo decirles a mis estudiantes, muchas de las veces, ustedes llegan de la universidad y les dicen a sus padres, ¿saben qué? Lo he pensado bien, creo que no quiero trabajar. ¿Cuál va a ser la primera reacción de sus padres a esa idea de que ustedes no quieren trabajar? Seguramente no les va a caer nada bien la noticia. ¿Por qué? Porque nuestra vida está destinada en la modernidad capitalista hacia el trabajo productivo para poder vivir. Y si tú no trabajas, pues fracasas como persona. Entonces, obviamente el trabajo organiza la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque la profesión a mí me da un proyecto de vida tanto personal como profesional. Y ese es un elemento muy importante. Muchas de las personas se organizan a partir del trabajo. Muchas personas dicen, yo voy a hacer esto este año, pero porque saben que cuentan con un trabajo. Entonces, el trabajo es la parte central o medular de la vida de las personas en medio del capitalismo. El segundo punto que quisiera dejar planteado acá es la idea de que el trabajo es, ¿qué hago si no trabajo? O sea, es una pregunta un poco filosófica, un poco existencial, pero ¿qué hago si no trabajo? La modernidad capitalista en la que necesito tener para ser, es decir, necesito mostrar que tengo dinero para que las otras personas me consideren, ¿no es cierto? Si yo no trabajo, pues no soy nadie y no soy nada. Y ese es uno de los problemas principales en términos laborales que nos impone la modernidad capitalista. La posibilidad de tener, la posibilidad de acumular, la posibilidad de ahorrar, la posibilidad de comprar, la posibilidad de tener un proyecto de vida, como les decía en el primer punto,
está relacionada directamente con la posibilidad de trabajar. Si no trabajo, no puedo tener un proyecto de vida. Ese es el dictamen, digamos, de la modernidad capitalista. Esa es una de las dimensiones, creo, más complejas de abordar. Y claro, una de las cuestiones fundamentales acá es qué pasa si yo, y esta es una pregunta que hace el sociólogo Anthony Giddens, es qué pasa si después de terminar mi carrera, que me ha costado 5, 10, 15 años, ¿cierto?, formarme en una carrera universitaria, salgo al mercado laboral y no encuentro trabajo en lo que me formé. Y me toca ponerme un food truck. Es decir, ¿cómo me sentiría yo en ese momento? He trabajado y me he formado y me han dicho, y el Estado ha dicho, que yo tengo que estudiar para ser alguien en la vida. Mis papás me han dicho que la mejor herencia que pueden darme es la educación. Me eduqué, salgo al mercado laboral y no encuentro trabajo. Y en el mejor de los casos me pongo un food truck, me hago conductor de Uber, pero si no tengo auto, no tengo moto, ¿qué hago? O sea, ahí hay un problema fundamental en la forma en cómo nosotros abordamos eso. Porque si yo salgo de la universidad y no encuentro trabajo, y no encuentro trabajo por un periodo largo de tiempo, y luego lo encuentro, pero no en mi profesión, me voy a frustrar. Y esa frustración se va a convertir en ansiedad, y esa ansiedad en depresión. ¿Y cómo está una persona deprimida? O sea, habría que preguntarnos eso. O sea, fundamental de la vida, como les decía, nosotros trabajamos porque tenemos que vivir. ¿Qué pasa si ya no puedo trabajar para vivir? O si me niegan la posibilidad de trabajar. Ese es un punto que es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, en este caso, el fracaso laboral va a ser asumido como un fracaso personal. Ese es un problema fundamental porque la culpa no va a ser del sistema. La culpa va a ser mía. Yo soy el que no estoy suficientemente preparado, el que no estuvo pendiente de la oportunidad, el que no le hizo caso al patrón en todo lo que le decía, y por tanto, si a mí me despiden o si yo no encuentro trabajo, es culpa mía. Sin embargo, como Marx ya lo demostró, el problema central es que el capitalismo, a la vez que reproduce su riqueza explotando a los trabajadores, produce grandes masas de desempleados. Es decir, al capitalismo le sirve muchísimo que haya desempleados porque son esos desempleados los que después van a mendigar el trabajo y van a aceptar que les reduzcan su salario básico. Es decir, pensemos una cosa, ¿qué es lo importante? ¿Ganar $100 o no tener trabajo? Esa es una pregunta fundamental. Entonces, el problema central es que como el trabajo gobierna nuestra vida, porque tengo que trabajar para vivir, como les decía, para comer, para mantener a mi familia, el problema central es que si no lo encuentro, si me despiden, el fracaso es mío. El fracaso es personal. Y ese fracaso personal pues, nos lleva a un conjunto de problemas sociales, tanto de generación de violencia fuera del seno familiar como dentro también de la familia. Sí, en este sentido, ¿qué pasa con el trabajo en medio de la crisis? Yo creo que aquí se producen cuatro fenómenos principales. Y voy a ir un poco más rápido. Para poder avanzar a abordar todos los puntos que les tenía preparados para hoy. Y el primer momento es que el trabajo en crisis está marcado por la precarización laboral. ¿Qué quiere decir la precarización laboral? La pérdida de las garantías de la estabilidad laboral y a la seguridad social. Es decir, cuando tú encuentras un trabajo, muchas de las veces ya es un trabajo en el cual te dicen, pues trabaje y no sé hasta cuándo. Es decir, tú ya no puedes armar tu proyecto de vida a partir del trabajo, porque no sabes cuánto te va a durar. Y muchas de las veces, investigaciones de mis estudiantes han determinado que, de cierta manera, los jóvenes en un momento de la vida son felices de pasar de un trabajo al otro. Pero esa dinámica de pasar de un trabajo no puede ser la dinámica de toda la vida. Y muchas veces han tomado ese entusiasmo de los jóvenes por estudiar y trabajar y por los horarios flexibles como la norma general para la aplicación de leyes laborales que atentan directamente contra la precarización y la estabilidad laboral. Si yo no tengo un contrato fijo, yo no puedo planificar. El problema central es que la precarización laboral atenta directamente contra ese principio.
Si yo tengo trabajo por 3 meses, tendré que preocuparme por los próximos 3 meses, aún cuando estoy trabajando. Es decir, es una doble carga y es un doble estrés. Y a partir de esto, de la precarización laboral, surge un fenómeno llamado como los fake jobs o los falsos empleos, relacionados básicamente con lo que conocemos ahora como la economía de plataforma y que está muy en boga. ¿Quiénes son los representantes de esta economía de plataforma? Aplicaciones como Uber, Glovo, Rappi, Tipti, es decir, todas estas aplicaciones de entrega a domicilio, servicios de taxi por plataforma digital. El problema con él, ¿por qué les decimos falsos empleos? Porque no hay una relación laboral real. Cuando tú trabajas en Uber o en Glovo, te relacionas con un algoritmo. Y es ese algoritmo el que determina qué vas a hacer y qué no. Dependes mucho de las calificaciones que te ponga la gente. Y pues piensa, si tú eres migrante venezolano y no le caes bien a alguien y le hiciste de chofer y te califica con uno, tu calificación va a bajar dentro de la plataforma. Es decir, la economía de plataforma y trabajar dentro de estos falsos empleos es complejo, como lo demostró el estudio de Belén Valencia y de Buscaya Hidalgo sobre este tipo de trabajos en Quito, ¿no? O sea, es bastante interesante ese trabajo para tratar de entender cómo viven estas personas que están dentro de estos falsos empleos, ¿no? Si bien tienes la posibilidad de trabajar, pero ¿cuáles son las condiciones? El problema, tanto la precarización como estos falsos empleos, es que normalizan la inestabilidad laboral. Y ese es uno de los problemas fundamentales. El tercer problema fundamental del trabajo en medio de la crisis es que nos encontramos en un panorama de exclusión. ¿Por qué? Porque se aceleran los procesos donde se excluye a personas mayores de 40 años. Es decir, si tú tienes 40 años, ya no eres útil para el mercado laboral. Y es mejor que consigas en qué emplearte y en qué trabajar. Y además, la gente sin estudios universitarios muchas veces es la que más sufre este proceso. Sin embargo, como les quería mostrar, como les mostré o intenté señalar en la diapositiva anterior, hay un problema fundamental. Los profesionales no están a salvo de esto. No puedes ser profesional y sin embargo ser excluido del trabajo. Lo hemos visto muchísimo con los becados retornados que regresaban con sus superdoctorados y de repente, cuando iban a buscar un empleo, les dijeron, disculpe, pero usted está sobrecalificado, yo no le puedo pagar lo que usted se merece. O sea, te excluyen también por haber estudiado, te excluyen también por haberte formado. Es decir, así no seas un trabajador calificado o tengas un título universitario, no es los procesos de exclusión como lo vamos a ver más adelante. Y por último está la ideología del emprendedurismo. A ver, aquí un elemento de partida que es importante. El emprender no está mal. Emprender creo que es uno de los elementos fundamentales que ayudan a la dinamización de la economía. Pero claro, el problema del emprendedurismo es que es la persona o el individuo encargado de hacer esto el que asume todos los riesgos de sí mismo. Asume todos los riesgos y sobre todo tener una de si yo fracaso nuevamente de forma personal. El que fracasa no es el Estado, son las políticas que no fomentan los microemprendimientos, las altas tasas de interés de los bancos. No, ellos no son los culpables, soy nuevamente yo. Es decir, ya del emprendedurismo, esta idea que se acompaña mucho con una literatura de no, si tú quieres, tú puedes, el pobre es pobre porque quiere, al Ecuador se lo saca adelante trabajando. Nosotros hemos visto que todos esos eslóganes muy utilizados por los libertarios de derecha, por la gente del gobierno, no son tan así. Que tú seas pobre tiene que ver con condiciones estructurales dentro del capitalismo y la posición que tú ocupas dentro del sistema social. El problema es que si eres pobre, vives en Bastión Popular, o vives en la Roldós y en la Pisulí, eres pobre y vas a tener que salir a trabajar, porque no tienes las condiciones para quedarte en la casa. Porque tampoco tienes las condiciones necesarias para generar un emprendedurismo neoliberal como el que les gusta a los empresarios, ¿no? Entonces, ahí hay un problema fundamental con estos cuatro panoramas. Ahora, a partir de esto, y como para entrar en la parte final de la exposición, ¿cuál ha sido la política laboral del gobierno ecuatoriano frente a la crisis? Pues ya todos sabemos que hay un manejo totalmente inadecuado de la crisis, que todo se ha desbordado,
perdido totalmente la legitimidad frente a sus gobernados, que han sido los gobiernos locales, excepto creo que en Guatemala, donde los alcaldes han generado un mayor proceso de dinamización y de preocupación por las personas. Y en ese marco, digamos, de un gobierno que privilegia pagar la deuda externa, ¿qué podríamos esperar en términos laborales? Pues si como ustedes se han dado cuenta en los últimos días, y sobre todo con la idea y con este decreto que sacó ayer el ministro de Trabajo, que por cierto era representante de la Cámara Empresarial en la mesa frente al Ministerio de Trabajo, es decir, es un ministro de los empresarios, de que el COVID no es una enfermedad laboral. O sea, y además, después rectificaron, pero dijeron que tiene que ser científicamente que el COVID fue contraído en el lugar de trabajo. Es decir, ¿qué podemos esperar de un gobierno que por un lado dice eso, que ha dejado totalmente descuidados a sus trabajadores que están en lo que ellos llaman como línea, que es enfrentando al COVID y que son especialmente los médicos, médicos que hoy leía que son más de 1,000 médicos quienes han fallecido en medio de esta crisis? Una cosa, fueron trabajando los insumos y las herramientas necesarias para enfrentar esta crisis. Pero además, creo que el punto principal es que este gobierno ha garantizado la reproducción y el proceso de enriquecimiento de los grandes grupos económicos. Ha ajustado la jornada laboral, ha obligado a tomar a la gente vacaciones obligatorias, ha dado facilidad para los despidos. ¿Y a partir de qué? A partir de la aplicación indiscriminada del artículo 169 y especialmente el numeral 6, que todas las empresas lo han interpretado como les ha dado la gana. Eso ha generado un proceso permanente de despidos, como ya vamos a ver en la próxima diapositiva. Pero es importante tomar esto porque ahora el gobierno dice que el contrato laboral es un acuerdo entre privados. En un acuerdo entre privados donde tú eres empleado y hay una relación de poder, y no se necesita ir a Foucault para saber que el empresario que tiene las de ganar y el empleado las de perder. Es decir, hay un descuido muy fuerte del Estado, como ha sido su tónica en todo este mes de pandemia, lavarse las manos. Se ha lavado las manos de todas sus responsabilidades, pero está también haciendo en materia laboral. En este sentido, el peso de la crisis cae sobre las y los trabajadores mediante aportes obligatorios. O sea, ya varios economistas han demostrado que el aporte que hagan todos los trabajadores que ganan más de $700 incluso es un aporte mayor al que van a hacer las empresas en los próximos 9 meses. Eso es ridículo, sabiendo que aquí hay grandes grupos económicos que han triplicado sus ganancias, que sean los trabajadores y las trabajadoras quienes sigan asumiendo ese peso de la crisis. Además, hay un ataque permanente a la estabilidad laboral de los servidores públicos. Y muchos de los que estamos acá en esta charla somos servidores públicos. Lo que es para un trabajador de contrato, para un trabajador con nombramiento temporal, el enterarse de que por ahí tiene la posibilidad de ser despedido. Eso igual genera ansiedad, genera preocupación. Porque ¿qué voy a hacer si me despiden? ¿Dónde voy a encontrar trabajo? Y es decir, ahí se juega mucho con esta idea de que los servidores públicos ya hay un Estado gordo, inmenso, que no hace nada y que hay que cortarlo. Eso es una cuestión y es parte de las políticas del gobierno desde que asumió la presidencia en 2017. Además, se da un proceso de intensificación y desprotección de trabajadores del sector de salud, alimentación y de servicios. O sea, acá hay una cuestión fundamental y vemos que hay trabajadores que siguen o han seguido en sus actividades durante toda esta pandemia, que tanto los empresarios como el gobierno y los trabajadores que tienen su cargo, y en muchos casos los municipios, recordemos que murió un trabajador de Maceo durante esta semana, han descuidado mucho la salud ocupacional de sus trabajadores. Eso es otro dato que nos llama la atención. El quinto punto, si no me equivoco, es el teletrabajo y la educación virtual como alternativas que son excluyentes. ¿Por qué? Porque ¿quién puede trabajar en condiciones virtuales? Es decir, ¿el portero puede trabajar en condiciones virtuales? ¿El mensajero puede trabajar en condiciones virtuales? ¿El albañil puede trabajar en condiciones virtuales? No. Hay gente que puede teletrabajar, gente muy específica. Y imagínate, si tú estás teletrabajando, eres contratado y de repente te llega el oficio de que podría ser desvinculado. Es decir, vas a teletrabajar con la angustia. Además, tomemos que el teletrabajo se da en un marco donde también los estudiantes están
y los niños y niñas están en la casa. Y eso implica una carga muy fuerte de trabajo para los padres y para las madres, porque hay que cuidar la casa, porque hay que alimentar, porque hay que cuidar que los niños hagan los deberes. Es decir, hay un deber de esto. Y claro, lo que se ha dado es una legitimación de la precarización del trabajo, especialmente los servicios de entrega. Esto lo hizo desde que se declaró la emergencia el gobierno, diciendo que esos trabajos iban a seguir, pero ya vimos la protesta de los trabajadores de Glovo, Rappi, Uber Eats, señalando que están totalmente en medio de esta pandemia. ¿Son algo? No. ¿Por qué? Porque son migrantes y no le importan a nadie. Eso es una realidad compleja. Ahora, para finalizar, llegamos a la parte más compleja de todo esto y lo que es el resultado final de este proceso. Ha sido básicamente que la consecuencia de esta política del gobierno, del inadecuado manejo de la crisis, ha desencadenado despidos masivos de trabajadores. Ustedes pueden ver ahí varias cifras de trabajadores despedidas de varios sectores, petrolero, de decoración, de producción, de educación. Es decir, nadie está salvo, desde trabajadores fabriles, desde trabajadores en fábricas, panaderías, hasta periodistas. La cuestión de los periodistas es muy complejo. Fundamedios acaba de lanzar una alerta sobre la crisis del periodismo de la comunicación impresa. Y ahí hay una cuestión fundamental, porque Diario La Hora ha decidido que va a cerrar por la crisis. Y dicen que en la redacción de Quito, de los 40 agentes que trabajaban ahí, básicamente quedan como 5. El Telégrafo ya se va a generar solo en versión digital. Canal 1 ha despedido trabajadores, y así, digamos, los medios públicos, recuerden ustedes, también han despedido trabajadores. Ayer salió el dato de que 1.500 docentes que estaban con nombramientos provisionales saldrán del sistema de educación primario y secundario. Almacenes Boyacá comunicó que va a cerrar. Los Cafés de la Vaca dicen que van a cerrar sus 4 locales y más de 150 trabajadores van a caer en la calle. Ecuacerámica ha botado a más de 130 trabajadores. Es decir, el panorama que se viene de aquí en adelante son los despidos masivos y una crisis profunda del trabajo. Eso tenemos que estar clarísimos. O sea, las cifras que ustedes ven ahí están en relación directa con lo que la OIT señala. Sacaron ayer un boletín en el que informan que cerca de 300 millones de personas en el mundo van a perder sus puestos de trabajo. Y esa es una cuestión extremadamente compleja cuando vemos las cifras que se están manejando acá. Y lo que queda, digamos, como impronta o como una idea fuerza de todo esto, es que el Estado se ha convertido en el garante de la precarización laboral, el desempleo y la inestabilidad laboral, como les decía, no excluye a los profesionales. Miren ustedes, ya en el 2019 se sacaron cerca de 25 mil funcionarios públicos. Se estima, según el ISIP, el Instituto de Economía de la Universidad Central, que solo en la universidad, si se aplica el último decreto del Ministerio de Economía de recortar contratos y recortar nombramientos provisionales, serían más de 1.200 personas las que saldrían de la universidad. ¿Qué van a hacer esas 1.200 personas? O sea, ahí habría que planificar. Entonces, miren, solo en el 2019, 25 mil personas. Este año, aún no sabemos la cifra exacta, pero seguramente serán más de 40 mil. Todo esto se hace bajo la idea de que los funcionarios públicos están siendo despedidos por la optimización y la reducción del Estado. Miren ustedes, hasta el 21 de abril se habían detectado 1.993 denuncias en el Ministerio de Trabajo por terminación de contrato, siendo el numeral 6 del artículo 69 del Código de Trabajo. Y se habían aplicado, el Ministerio de Trabajo registra 4.085 denuncias hasta esa misma fecha por despidos intempestivos, terminación laboral, pago de liquidación o acoso laboral. Es decir, ahora el acoso laboral en estos tiempos, digamos, de teletrabajo, se traduce en que tienes que trabajar 24 horas y estar disponible para tu jefe a la hora que él te escriba. En este panorama donde el trabajo está en crisis y donde lo que se viene es un panorama mucho más complejo, porque no es esperanzador y hay que ser realistas en eso, ¿qué nos queda? Yo creo que lo que nos queda es construir la esperanza desde abajo. Y esa esperanza desde abajo se empieza construyendo a partir de exigir el respeto al derecho humano al trabajo, digno, además, no a la precarización, sino a un trabajo digno, un trabajo con estabilidad, un trabajo con los beneficios de ley, un trabajo con seguridad social, fortaleciendo la organización en todos los espacios,
en los gremios, en los barrios, la familia. Ya en octubre nos mostró que si el gobierno nos agarra desorganizados, el gobierno nos arrasa. Y en este momento lo que tenemos que fortalecer es justamente las organizaciones en todos los espacios en los que se desarrolla nuestra vida. Que lo virtual, digamos, no sea una excusa para no organizarnos. Creo que es importante ir creando alternativas desde abajo, alternativas colectivas de ahorro, de alimentación, de financiamiento, crear cooperativas, cajas de ahorro, crear bancos de alimentos, construir redes desde abajo que nos permitan sostenernos, que nos permitan asociarnos, que nos permitan vincularnos con otras personas, que nos permitan intercambiar alimentos. Además de eso, debemos exigir al Estado el fortalecimiento del sector público. Si después de esto alguien viene a decir que quiere reducir el presupuesto en salud, que el IES no está bien y que por tanto debe privatizarse, de enseguida debe ser declarado como un enemigo de todos los ecuatorianos, porque simple y llanamente lo que está haciendo, lo que está diciendo, o sea, contradice lo que nos ha llevado al fracaso de este gobierno, es haber descuidado el sector público y especialmente el sector de salud, más, el que más está visible en estos momentos, pero no olvidemos la vivienda, pero no olvidemos la salud, ¿sí? Debemos exigir al gobierno además una moratoria de la deuda externa. No podemos seguir pagando una deuda inmoral, no podemos seguir pagando, no podemos seguir teniendo un ministro de finanzas que privilegie la acumulación privada, que privilegie a sus amigos y a los grandes grupos financieros y a los organismos financieros internacionales. Debemos ir pensando en una renta básica universal. O sea, la gente que no puede quedarse en casa y que tiene que salir a buscarse el día, tiene que ser beneficiaria de una renta básica universal permanente. Y obviamente tenemos que generar mecanismos y exigir al gobierno parar el abuso de los bancos y el cobro de sus intereses, tanto en los créditos como en las tarjetas, tanto digamos en los créditos de consumo como en las tarjetas de crédito. Como ustedes han visto, de cierta manera el panorama es complejo, el panorama no es fácil, el panorama es muy difícil, y en ese panorama difícil lo que nos queda es resistir. Resistir y, como les señalaba, básicamente construir alternativas y construir desde abajo, construir desde la familia, desde el barrio, desde los gremios, desde nuestros espacios de trabajo. Eso es lo único que nos queda. Muchas gracias. Agradecemos mucho la ponencia del magíster Tomás Quevedo y resaltar algunas cosas que se han señalado aquí. La pandemia tiene una causa social, fue algunos de los puntos que nos señaló Tomás en su intervención. Las organizaciones son fundamentales para sostenernos. Trabajar en colectivo y construir redes son una de las causas, de los motivos esperanzadores que tendremos para combatir esta crisis. Construir la esperanza desde abajo, un trabajo digno con seguridad social. En este momento vamos a dar paso a la ronda de preguntas que nuestros participantes han realizado a lo largo del conversatorio. Agradecemos mucho a Joel Alexander Umajinga, quien nos pregunta, Tomás, pero más de responsabilidad a los organismos, más de responsabilizar a los organismos internacionales, ¿no se les debería responsabilizar a los gobiernos, que son ellos quienes buscan a tales organismos? Es una de las preguntas que nos hace. Por favor, Tomás. Uh-huh. A ver, es que el problema central es que los gobiernos funcionan a partir de mecanismos de relacionamiento internacional. Un país no es una isla. El problema principal, digamos, muchas veces con estos organismos financieros internacionales, que son quienes te financian, es que son los que te ponen un conjunto de condiciones para ese financiamiento, y los gobiernos, muchos dicen que no tienen alternativa. Y el problema es que, ¿por qué los gobiernos son los responsables? ¿Y por qué los organismos financieros? El organismo financiero internacional te chantajea, porque te dice, tienes que cumplir estas condiciones para que yo te desembolse el dinero. Por ejemplo, ¿cuál fue la condición para el primer desembolso del Fondo Monetario Internacional? Recortar el sector público y eliminar los subsidios a la gasolina. Se eliminó el subsidio a la gasolina súper y se despidió, como les decía, a más de 25,000 servidores públicos. Claro, el gobierno busca a los organismos financieros internacionales porque es parte de su proyecto político. Los organismos financieros internacionales tienen una responsabilidad muy fuerte porque son los que imponen la agenda económica en el mundo. O sea, yo les recomiendo, en este caso, el libro La Doctrina del Shock.
O sea, como yo les decía en la primera parte, vivimos en un mundo interconectado. El problema es que esa globalización neoliberal ha llevado a que estos organismos financieros internacionales sean en extremo los rectores de las formas concretas en las que se organiza la economía en nuestros países. Y ese es el problema central. O sea, el gobierno busca, o sea, parte del proyecto de este gobierno es buscar al Fondo Monetario Internacional. Pero debemos buscar otras alternativas. Si a mí me preguntan ahorita cuáles son esas alternativas, no tenía mayor respuesta, además porque la economía como tal no es mi fuerte, pero debemos buscar otras alternativas, otras soluciones y sobre todo la posibilidad de asociar y de reactivar alternativas como lo fue la UNASUR, por ejemplo, lamentablemente fracasó por iniciativa de estos gobiernos y también por la injerencia concreta de estos organismos financieros internacionales. O sea, recordemos que estos organismos financieros internacionales funcionan como seres omnipresentes y omnipotentes en la vida económica de países como el nuestro. Por eso, digamos, el resentimiento durante muchos años de que el endeudamiento no haya sido con estos organismos, sino con China, que obviamente tenía también otras condiciones. Pero países como los nuestros, lamentablemente, no pueden darse, o sea, tienen que buscar financiamiento externo y tienen que endeudarse. Ese es uno de los problemas fundamentales. El problema es con quién te endeudas y con qué condiciones. Tenemos otra pregunta de un participante, Fabián Sandoval, nos señala. En el contexto que planteas, ¿qué escenario se prevé para las luchas populares después de la crisis sanitaria? A ver, yo creo que octubre fue un medidor muy fuerte de lo que puede hacer un pueblo organizado, de lo que puede hacer un pueblo unido, de lo que pueden hacer los sectores populares cuando deciden salir a la calle. Yo creo que el panorama, o sea, va a ser un panorama primero de crisis, y en la crisis, en lo general, son contextos de oportunidad para que las organizaciones y los sectores populares salgan a expresarse. Yo imagino que en este momento debe haber un conjunto de descontentos que cuando el confinamiento termine, van a estallar, y van a estallar en el espacio público, van a estallar en la calle. Yo lo que creo es que vamos a tener organizaciones tradicionales de la izquierda que van a intentar buscar negociación, pactos, ciertos acuerdos, organizaciones que de cierta manera van a intentar fortalecer más un proceso de lucha en la calle, y lamentablemente creo que sí hay una incertidumbre. ¿Hacia dónde va la movilización popular? Y yo creo que ahí el problema central es que nuestras referencias de izquierda son demasiado débiles. Yo no sé si al movimiento indígena le alcance su capital político para guiar un proceso político. Es decir, la izquierda no cuenta con una agenda. La movilización popular no cuenta, digamos, con un proyecto programático que nos diga hacia dónde caminamos después de la crisis. Yo creo que tenemos mucha incertidumbre y por eso para mí lo importante es de cierta manera pelear en la calle, salir a disputar al Estado y defender nuestros derechos ahí en la calle, pero también construir desde abajo. Yo creo que las organizaciones en este momento deben ser puente de reconstrucción y de sostén de la vida. Las organizaciones feministas lo están haciendo en Quito, las organizaciones de carácter mutual también lo están haciendo. Hay un ejemplo que es muy interesante, que es el ejemplo de la FECAOL en Guayaquil y de la coordinadora campesina. Ellos están, a partir de su producción agroecológica, abasteciendo de alimentos a casi toda la provincia del Guayas y están enviando alimentos a casi todas las provincias del país. Yo creo que la lucha popular y la pelea en la calle debe vincularse directamente con la construcción de estas alternativas desde abajo. Asociarte, intercambiar, construir una dinámica diferente de la economía, más solidaria, más justa. Y en la medida de que vamos juntando esas dos cosas, la lucha en la calle, por un lado, y la construcción de alternativas, iremos, creo, construyendo una agenda que nos permita pensar en las posibilidades, digamos, de frenar a este gobierno y de frenar sus abusos. Sí, tenemos otra pregunta de Sandino Rosero. Después de la emergencia, ¿es necesario responsabilizar y llevar a la justicia la negligencia del gobierno para salvaguardar la vida? Totalmente. O sea, yo creo que aquí hay varios responsables. O sea, hay responsables de haber descuidado el sector público. O sea, recordemos que
lo que pasó con el paciente chino, que a la final se supone que no murió de COVID, sino de hepatitis. Eso nos dijo mucho de cómo estaba el sistema de salud. Yo creo que ahí hay responsabilidades, habrá que ir midiendo y construyendo justamente en organización, desde las organizaciones, desde los sectores organizados de la sociedad civil, este conjunto de demandas que permitan que personas que privilegian la deuda frente a la vida tengan que responder. O sea, ya hay acciones de protección que se han presentado justamente en esa medida. Yo creo que es totalmente necesario que han desarrollado y que han manejado en medio de toda esta, han manejado toda esta crisis, respondan, digamos, obviamente con todas las garantías de la justicia, pero que sí rindan cuentas de lo que han hecho, porque no creo que se haya hecho lo suficiente y no creo que se ha puesto el énfasis y se ha privilegiado lo principal, que es la vida. Roxana Mosquera nos pregunta: muchas empresas están pidiendo a sus empleados renunciar con la promesa de que cuando todo vuelva a la normalidad les devolverán sus trabajos. ¿Cree usted que esta promesa se pueda cumplir, por ejemplo, en el sector del turismo? A ver, es muy complejo. Es muy complejo porque, y pensemos que el sector del turismo va a ser un sector que no se va a habilitar, o sea, salimos del confinamiento y no es que la gente vaya a ir corriendo a la playa o a hospedarse en un hotel o a hacer turismo. O sea, yo creo que uno de los sectores que va a estar más complejo durante por lo menos lo que queda de este año y seguramente también el próximo será el turismo. O sea, y el problema central es que, claro, el jefe puede decirte: oye, ¿sabes qué? Fírmame la renuncia, porque, a ver, cuando tú firmas la renuncia, tú estás haciendo una renuncia voluntaria. Por tanto, renuncias a tus derechos a una liquidación digna. Eso ha pasado muchísimo. O sea, hay mucha gente que está obligando y coercionando a que las personas renuncien y firmen renuncias voluntarias para deslindarse de cualquier responsabilidad. O sea, me gustaría creer en la buena fe de las personas que te dicen de buena onda: oye, ¿sabes qué? Yo después te vuelvo a contactar. Pero no hay garantías para eso. O sea, yo creo que si en últimas te toca renunciar, que esa renuncia sea una renuncia digna y donde te den y te paguen lo que te corresponde. O sea, si en últimas ya la empresa no se sostiene. Sebastián Laverde, hola, soy Sebastián Laverde. Mi pregunta es: ¿cómo plantear una economía alternativa como el cooperativismo con un gobierno que está casado con la banca y las empresas? Un gobierno que ha convertido a los servidores públicos en enemigo de los trabajadores por los altos salarios y precarizar aún más las condiciones laborales. A ver, cuando yo digo construir alternativas cooperativas desde abajo, les voy a intentar compartirles de nuevo una historia positiva. Cuando yo digo fortalecer la visión de los espacios y crear alternativas colectivas, no me refiero a que estas alternativas sean construidas con el Estado. Yo les decía, FECAOL, que es una organización de campesinos en la costa, especialmente en la cuenca baja del río Guayas, ellos han hecho un conjunto de ferias con las que han logrado sostener la vida de un montón de gente, no solo de la gente que participa en esas ferias, sino de la gente de los barrios populares de Guayaquil, que están mandando alimentos a otros barrios populares. Es decir, ¿qué pasa si nosotros nos empezamos a decir: a ver, panas, si nosotros tenemos $100, invertamos esos $100 en un proyecto productivo, y ese proyecto productivo después se encadena con otro proyecto donde podemos intercambiar cosas, donde podemos vender cosas a un costo bajo que nos permita subsistir? Es decir, cuando hablo de construir alternativas desde abajo, hablo de construir cajas de ahorros que nos permitan sostener la vida. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Ponemos una cierta cantidad de dinero para financiar proyectos para que la gente venda algo, construya algo, desarrolle un proyecto. Y claro, pero esas alternativas vienen desde abajo. Como bien lo dice quien hace la pregunta, no podemos esperar nada de este gobierno. Nada, nada, nada. O sea, yo en serio no espero nada de este gobierno. Y por tanto, las alternativas deben ser construidas abajo. Pensemos con la familia: si mi núcleo familiar, no sé, le sobra arroz y al otro núcleo familiar le sobra aceite, pues intercambiemos. O sea, la idea es que podamos generar un proceso de interacción desde abajo que sea más fuerte, que sea colectivo y que nos permita sostener la vida, por lo menos en este momento, que creo que es lo más complicado. Después pensemos si es que ganamos o no ganamos cuánto o tanto dinero, sino que en un primer momento
sostengamos la vida con estas alternativas y después pensemos su viabilidad económica, ¿sí? Pero pensémoslas desde abajo, no pensemos que el gobierno nos va a venir a apoyar para hacer estas alternativas. Manolo Escobar nos pregunta, apreciado Tomás, buenas tardes, al fin abordamos el tema laboral, felicitaciones. El asunto es grave. ¿Cree que la gente saldrá a protestar a pesar del peligro de contagio? Personalmente creo que no, por favor. O sea, gracias Manolito, un saludo y espero que esté bien con toda su familia. Yo creo que la gente va a salir a protestar. O sea, para mañana, o sea, las redes sociales están muy calientes, la gente está muy enojada, la gente está muy indignada. Yo creo que el momento en que el confinamiento pase, va a haber un estallido social. Y ese estallido social va a ser un estallido fuerte, va a ser un estallido creo que contundente. Pero claro, para eso tenemos que ir venciendo ciertas cosas, tenemos que ir venciendo los miedos y sobre todo también construyendo mecanismos de protesta que sean más imaginativos, que nos permitan garantizar la salud de las personas que salen a protestar. Ya lo están haciendo en Chile, por ejemplo, en Chile salieron a protestar a un metro de distancia con trajes de bioseguridad. Esa es una forma de protestar. Y creo que podríamos irlo replicando. Todo depende de las formas en cómo imaginemos la política más allá de los límites impuestos en lo posible. Es decir, más allá de las organizaciones, más allá de los partidos, cómo podemos reinventar también esas formas de protestar. Porque como bien recalca Manolo, lo que se nos viene es muy jodido, es muy complejo. Y la única forma de defender un trabajo digno es estando en las calles. Sí, Stalin Rosero, también tenemos una pregunta de él. ¿De qué forma podemos ir realizando cambios de las universidades para que tengan una relación más apegada a la realidad y a la sociedad? A ver, yo creo que hay una visión compleja en cuanto a la forma en cómo las universidades han asumido este paso, porque además pasa mucho por la forma en que las universidades participan y actúan. Yo creo que la universidad, y en este caso la Universidad de Nuevo La Central, ha asumido un rol muy interesante porque, digamos, sus médicos, sus internos rotativos están permanentemente en los hospitales y en espacios donde se están dando, digamos, se está dando atención a la gente que está con COVID. Ha asumido ahora un rol mucho más activo con la alianza con el municipio para hacer las pruebas. Muchos docentes se han manifestado y han firmado comunicados públicos en relación directa a las medidas económicas del gobierno y a la forma en cómo la universidad, digamos, también ha asumido parte de esta crisis. Yo creo que la universidad tiene un reto muy importante, que es reinventarse para no ser excluyente, porque la educación virtual de cierta manera se excluye. Pensemos que la Universidad Central está trabajando en un convenio muy interesante, tanto con CNT, para dotar de internet a gente, sobre todo de quintil 1 y 2 de nuestros estudiantes que no acceden a este servicio, y para dotarles de tablets. Es un avance, pero creo que hay que hacer muchísimo más para que la educación pública no deje de ser pública y no deje de ser un privilegio. ¿Qué hay que hacer? Pues, o sea, ahora es complejo, pero seguir haciendo investigación, seguir trabajando en la construcción de alternativas y cuando podamos salir, juntarnos para trabajar. Porque de esta crisis, o sea, tenemos que salir desde abajo y todos. Y para eso hay que trabajar. Y en eso, digamos, la universidad es una instancia muy importante porque puede aportar con investigación, con el conocimiento, con la innovación. Creo que eso es una relación muy importante. Perdón, sí. Sí, sigue Tomás. No, hasta ahí. Ya, tenemos una última pregunta para ya ir cerrando las rondas de preguntas del público. Eric Barrera nos pregunta, ¿cómo podemos levantarnos ante un gobierno? Dame un minuto, que se animaron a preguntar un poco más. ¿Cómo podemos levantarnos ante un gobierno que a nivel internacional ha sido criticado por entes, organizaciones y hasta medios de comunicación, si los medios nacionales no revelan la verdadera realidad que vive el Ecuador en varios sectores? A ver, si el gobierno no la revela, tenemos que construir otros canales y tenemos que construir otros medios. Yo creo que ahora las redes sociales se han convertido en un mecanismo de difusión, ojo, también de fake news, de un mecanismo de difusión muy
importante, donde la gente se entera cosas, donde ya no comes cuento, donde te enteras de cifras reales, donde te enteras de las problemáticas concretas. Entonces, si bien hay un conjunto de medios que ocultan y que no dicen nada, por ejemplo, es muy paradójico que tanto Canal 1 como El Universo, o como La Hora, no publique nada sobre los despidos a sus propios trabajadores. Es decir, estos diarios no hablan sobre sus propias políticas aplicadas a periodistas, a reporteros, a camarógrafos. Entonces, ¿por dónde te enteras de las cosas? Por fuera. Cuando decía que hay que construir estas alternativas colectivas desde abajo, también son los medios de comunicación. Y ahora tenemos medios excelentes como Capri Comunicación, Guambra Radio, Crisis, donde podemos estar permanentemente informados sobre las cosas tal cual están pasando. O sea, las formas de protesta contra el gobierno, si bien son la toma de las calles, pero también pueden ser formas simbólicas. Ahora hay un llamamiento importante para que la gente pinte su consigna y la ponga en las paredes de su casa, que saque su olla, su cacerola y la toque, que ponga la canción que le ayude a resistir. Y ya va a llegar un momento en el que todos nos vamos a juntar para protestar. O sea, ese momento de juntarnos para protestar es inevitable y va más allá del cerco mediático del gobierno y de las mentiras que se nos imponen. Sí, para finalizar vamos a leer una última pregunta de Estefanía Chicaiza. Ella dice, buenas tardes, ¿existen situaciones de los bancos en donde se aplazan las deudas de los meses marzo, abril y mayo? Se dicen que junio se les cobrará atrasado, pero con intereses más altos. ¿Qué acciones se pueden tomar después? O sea, ahí el problema es que necesitamos una política estatal. Como les decía, es complejo esperar algo de este gobierno. En este caso, digamos, o sea, es jodido, pero lo que tenemos que exigir al gobierno es que ponga una reglamentación clara para que no se cobre intereses en los diferimientos que han hecho, en estos aplazamientos que los bancos han hecho de los créditos de consumo y las tarjetas de crédito. Lamentablemente, de forma individual podemos hacer muy pocos. Ojo, un ente que ha estado muy activo en los abusos del Estado ha sido la Defensoría del Pueblo. Habría que ver si la Defensoría del Pueblo tiene mecanismos, tiene instancias que nos permitan defendernos frente a los abusos de los bancos, porque el gobierno no lo va a hacer. No, y lo importante sería, en ese caso, después de que termines de pagar, salir de tu deuda y no volver a tener una tarjeta de crédito, por ejemplo. O sea, es complejo, pero por eso les decía, más bien tratemos de construir las alternativas de ahorro propias, organizando cooperativas familiares, cooperativas barriales, cooperativas gremiales, que sean nuestro soporte y nuestro apoyo y que sean mucho más solidarias en estos momentos. Listo, queremos agradecerte mucho, Tomás, por el tiempo invertido y conversar un tema tan interesante. Previamente a la conmemoración del 1 de mayo, que estaremos activos desde los diferentes espacios en el Ecuador, y queremos extender un saludo a todas y todos los trabajadores que sostienen la economía del mundo con su dedicación y trabajo, y a todas las personas que formaron parte de este webinar. Queremos darles a conocer que muchos de los webinars que vamos a trabajar van a ser subidos en la plataforma del Facebook de la Facultad de Comunicación Social, y les invitamos al próximo martes a la misma hora al webinar Metodologías de Enseñanza-Aprendizaje con Nuevas Tecnologías Virtuales a cargo de la docente Diana Veintimilla. Les agradecemos mucho su participación. Esperamos contar con ustedes en siguientes webinars y agradecemos mucho, Tomás, tu intervención. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por las preguntas.